Familiares del preso político Eduardo Enrique Lacayo, conocido como La Loba, denunciaron que el hombre fue salvajemente golpeado y solicitan al Comité Internacional de Cruz Roja constatar el estado de salud de Lacayo. Él fue sacado de lo que es el lugar donde se encontraba habitualmente, en una de las galerías. Fue golpeado, le fueron quitados sus alimentos, le fue quitado su ropa y después trasladado a la 300. Se tiene información que fue sacado aparentemente de la 300, fue remitido a la 4, pero en la 4 él está fuertemente golpeado. Se habla incluso de que sus ojos están bastante inflamados, está bastante afectado, y están pidiendo de manera urgente de que él sea remitido a un centro hospitalario para efecto de que sea evaluado y en este caso pues darle el tratamiento médico que en este caso se le puede aplicar de acuerdo a la gravedad de las lesiones que tiene. Dice que incluso los ojos los tiene cerrados producto de las golpizas que le fueron propinadas. Al respecto de esto, pues ya hemos puesto en conocimiento de la Cruz Roja Internacional, hemos hecho comunicación de manera pública y hoy de manera personal la familia pues estará haciendo acto de presencia en la Cruz Roja Internacional para demandar y casi exigir en este caso de que este organismo internacional humanitario haga acto de presencia en el sistema penitenciario y pueda corroborar las circunstancias de salud que tiene Eduardo Enrique Lacayo Rodríguez. El abogado Julio Montenegro, defensor del pueblo, dijo que la Policía Nacional y el sistema penitenciario están en la obligación de garantizar la integridad física de los detenidos. Ya se sabe ampliamente el motivo por el cual se encuentra él en este tipo de situaciones, guardando prisión y siendo acusado por el delito de droga, es porque es una persona que de manera marcada hablaba de autoconvocar y de cambiar las estructuras pues del Estado, del gobierno. Y esto pues prácticamente fue una situación que generó de parte pues en este caso del órgano investigativo y de las personas que lo han detenido, pues la realización de algunas acciones que no constituyen, en este caso, un actuar correcto, ilícito, de parte de lo que es una autoridad. Tanto la Policía Nacional como el sistema penitenciario están obligados a preservar la integridad física y ya no digamos la vida de las personas que están bajo su resguardo. Noticias 12, Armando Amaya.